Perfectamente en el eje vertical. Sigue descendiendo de 1200 pies a unos 200 pies, solamente sustentado por la ala que se encuentra en la parte posterior. Puede realizar llamada barrena vertical.
Esfuerzo y sacrificio de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, garantizando nuestra habilidad de enfrentar cualquier reto junto a nuestros aliados en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Thank you.